Amigos televidentes, desde su noticiero A Fondo, les saludamos como siempre desde las instalaciones de Canal 25, Canal Cultural de Huauchinango, y los invitamos a que se queden con nosotros. Hoy les vamos a presentar un resumen informativo y vamos a iniciar con una entrevista que le realizamos al presidente municipal de Pahuatlán, Eduardo Romero Romero, que nos habla acerca de la serie de operativos que están realizando en una inspección a las personas que se dedican pues a la venta, al derribo y a la venta de árboles. Esto lo está realizando en forma cotidiana con el apoyo de la Policía Municipal del municipio de Pahuatlán. El presidente municipal señaló que se está realizando una serie de inspecciones, sobre todo para verificar el tema de los permisos federales. Y es que el gran problema está que derriban árboles y algunos grupos de personas pues simplemente no tienen los permisos correspondientes. Él hace un llamado a las autoridades del gobierno federal, a medio ambiente y ecología, para que le den también conocimiento acerca de quiénes las personas, cuáles son las personas que tienen pues estos permisos. Y es que el problema de la tala clandestina pues está llevando pues a un caos al municipio, y es que muchos de estas zonas boscosas, que son la fuente donde se crean los manantiales y que son las fuentes que abastecen a todo el sistema de captación de agua que utilizan pues los habitantes de este municipio de Pahuatlán. Esa es la preocupación, que están destruyendo todos estos bosques que generan el agua que consumen los pobladores del municipio de la cabecera municipal. Pues simplemente hay una preocupación, sobre todo en esta etapa de hastiaje, donde se han visto mermado el líquido. Y bueno, es por eso que están realizando esta serie de inspecciones. Y el presidente municipal en esta entrevista también habló acerca del tema de las personas que se dedican a la extracción de la arcilla y que dejan pues como un paisaje lunar todas estas zonas boscosas, y en ese sentido pues también está buscando pues el acercamiento para que haya pláticas y sobre todo acuerdos para tratar de resarcir el daño que provoca. Pues esta es la entrevista y esta es la postura del presidente municipal respecto pues a estos dos temas, que es la tala clandestina y también pues la extracción de arcilla a cielo abierto en lo que es las zonas boscosas del territorio del municipio de Pahuatlán. Pahuatlán, con Eduardo Romero Romero. Y presidente, hace unos momentos cruzamos por la carretera Pone y Pahuatlán y vimos un operativo de parte de la Policía Municipal de Pahuatlán en una inspección, porque el problema montes es un problema recurrente. ¿Y qué está haciendo el ayuntamiento para cuidar el medio ambiente? Te comento, en parte preventiva, tenemos nosotros el próximo lunes, si los invitamos, si pueden, va a haber una campaña de reforestación por parte del ayuntamiento. Entonces, con algunas escuelas, nos vamos a ir a sembrar árboles maderables y frutables de la región. En esto que me comentas es triste, porque pues eso es esto que están haciendo ahorita y que ustedes fueron y que vieron, no está en mis manos, está en manos federales, son los permisos federales que tienen. Me comenta el director que presentaron unos oficios donde ya vienen bien sustentados los árboles que se van a llevar, los árboles que tienen el permiso de trasladarlos, ¿no? Están trabajando en 3 hectáreas más o menos. La verdad es que es fuerte. Van a tomar unos cerca de 700 árboles. Y la gente cree que yo estoy en complicidad con eso. No, nosotros vamos a poner a lo mejor alguna línea que acerque con nosotros. Y esos documentos van a salir a la luz, ya sea al rato o mañana. ¿Por qué? Porque si tenemos que protestar, van a ser contra las gentes que dieron los permisos o no protestar, sino más que nos digan, que nos informen al municipio
¿cómo podemos participar para que si ellos van a hacer ese tipo de trabajo, de quitar árboles, cómo los vamos a resarcir? Que nos enseñen los programas de cómo, de a lo mejor nosotros hacerlos como supervisores de que se ejecuten. Quiero pensar que ellos vinieron, checaron qué árboles se van a llevar, qué árboles van a cortar, pero también cómo se va a reforestar toda esa zona. Porque nuestra gente pues ya está un poquito inconforme entre los que por ahí sí son talamontes y de repente nos ganan de la noche o buscan maneras, y contra este señor que trae un permiso de Semarnat, creo. Entonces lo vamos a publicar, ahí no podemos hacer nada, traen un permiso, están amparados, y vamos a publicar los oficios y vamos a decir con quién se puede comunicar. Pero el ayuntamiento se deslinda de ese tipo de permisos. Yo no doy permisos para talar. Señor presidente, ¿va a hacer usted alguna evaluación del impacto que está generando la tala inmoderada? Y hacer un estudio, sobre todo por el problema del agua. Cada día hay menos, cada día crece más la población. Creo que la parte del estudio también igual las tiene que compartir el Semarnat. ¿Por qué? Porque ahí donde están tirando árboles es una parte también, es en la parte alta, y de ahí es donde empieza la concentración de los humedales para que se mantengan ahí nuestros manantiales. De ahí bajan algunos manantiales. Al no haber, se va erosionando y va generando que cada día exista menos agua. Ese lo vamos a hacer que nos compartan ellos, pero también ya se está trabajando en el municipio, ya están haciendo campañas, estamos hablando con todos nuestros vecinos. Porque también igual aquí mucha gente se dedica a hacer carbón, pero ya es mínimo, ¿no? Es una actividad artesanal que la debemos de respetar moderadamente. Y también trabajar con ella de una manera que cómo están resarciendo ese daño. Si es un árbol, ¿cuántos vas a sembrar? Trabajando con ellos, también se está trabajando con nuestras famosos hornos de leña que también tienen, y también tenemos que ver cómo se está resarciendo. Hay maderas que traen de otros municipios que ya vienen de los azaraderos, pero si ya no tenemos problemas, pues queremos pensar que también Semarnat entra junto con ellos. Pues hay muchas cuestiones. De hecho, se les ha pedido para trabajar en conjunto con las comunidades, tanto en la cuestión de la parte de la fauna y de la flora. Hemos trabajado con los presidentes en cuestión de fauna. Ahorita tenemos nosotros prohibido la pesca en los principales ríos desde el año pasado. Y ahorita, si tú vas a cualquier río, tiene truchas, si los han checado ustedes, ¿no? Tienen truchas, vuelve otra vez nuestra fauna. Pero ahorita hay veda aquí en Pahuatlán, por ahí alguien sabe, pues también nada más hay que reportarlo, porque también nos ganan en la noche. O estamos en contra, vamos a poner algo sustentable, ¿sí? Puede haber pesca, pero una pesca a lo mejor de esparcimiento o deportiva, pero no una pesca donde se avienta cianuro u otros químicos y arrasan con todos los animalitos. Claro. Eso es lo que no se quiere. Si tenemos un exceso, podemos hacer una pesca a lo mejor deportiva con caña, buscar a lo mejor una economía amigable con el medio ambiente, ¿no? Sí, presidente, ese tipo de problemas de la tala inmoderada también se suma a otro problema, que es pues la explotación de esas minas de arcilla, que todo ese material pues se va para Monterrey, y dejando pues unos paisajes lunares tremendos. Pues sí, tendremos que ver ahí. La cuestión es que son situaciones federales que a veces de repente no podemos... Rebasa, pero de alguna manera le afecta al municipio. Nos afecta al municipio. Está destruyendo el medio ambiente. Ya se está platicando con las personas, ya se están haciendo algunos acercamientos. ¿Qué te puedo decir? Ahí necesitamos que el secretario del ayuntamiento jurídico platiquen y vean. Porque se maneja aquí en la sierra, siempre se ha manejado de una manera de presión de diferentes formas. Con eso te lo digo. Entonces, por eso tenemos que hacer alguna plática con las autoridades y con los dueños. Para llegar siempre a convenios, nada por abajo, siempre a convenios. Precisamente de cómo se van a resarcir los daños, ¿no? En ese sentido, van a continuar, finalmente van a continuar con las campañas de inspección de las personas que se dedican al corte de los árboles. Sí, vamos a estar permanente. Yo, de hecho, ya hemos trabajado.
desde que llegamos estamos trabajando. Ahorita nada más fue porque sí existe un permiso y que estamos verificando que no sea apócrifo. Dice que en el municipio de Pahuatlán también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alberto Díaz Barroso, que es el delegado del INAH en el estado de Puebla, y le preguntamos acerca de varios aspectos, el tema de esta piedra que se encuentra en la iglesia de la Asunción, aquí en Huauchinango, y que es un referente de la cultura azteca. Él nos habló de que la iglesia tiene el resguardo de esta piedra monumental, y también acerca de los trabajos que van a realizar en diferentes comunidades donde hay vestigios de la presencia de la cultura azteca. Este es el arqueólogo que nos habla acerca de los trabajos que está realizando el INAH en el estado de Puebla. Danos su nombre y su cargo, por favor. Sí, bueno, mi nombre es Alberto Díez Barroso, coordinador de arqueología del Centro INAH Puebla. De los españoles hubo una lucha, una confrontación cultural, la imposición de la religión católica, que fue a horca y cuchillo, eso es algo del dominio público, y que quisieron de un plumazo destruir, eliminar toda la cultura azteca. Actualmente hay elementos que nos indican la historia de esos pueblos, como es el caso de Huauchinango, y la iglesia católica tiene una piedra de los sacrificios. En ese sentido, ¿qué mecanismos se tienen que hacer para recuperar todas estas piezas arqueológicas que las tiene la iglesia? En el caso concreto de esta piedra que más pareciera un marcador de juego de pelota que se encuentra en la iglesia de Huauchinango, pues ya el INAH ha ido desde hace varios años, desde hace un par de años, a hacer un registro de esta pieza, a recomendar medidas de salvaguarda de la misma, de protección, porque es una pieza digna de que Huauchinango la tenga en su museo. Es el pueblo, finalmente. Exacto, que la proteja, porque eso nos habla mucho de la presencia de también el culto solar. Parece un marcador de juego de pelota con elementos solares. Entonces, esta piedra... El instituto tiene conocimiento de esta piedra. Sí, de hecho, el instituto ya la tiene registrada, ¿no? Se ha hablado con los custodios de esta piedra, ¿no? Que en este caso es la iglesia. Se ha hablado para que pues le den buenas condiciones de conservación. Estamos trabajando de la mano con ellos también para que pueda haber algún convenio más adelante para que pueda ser resguardada en unas mejores condiciones y que todo el pueblo de Huauchinango la pueda apreciar, pero además también que conozca lo que es la historia de esta piedra, ¿no? O sea, lo que es la historia prehispánica de Huauchinango, que es increíble, es inconmensurable. Tenemos el códice de Huachicala o el códice de mal llamado códice de Jicotepec. Sí, que se rescató finalmente. Este códice que se ha rescatado, que recientemente el arqueólogo Gerardo Gutiérrez, ¿no? De unas instituciones académicas internacionales, con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, han realizado un facsimilar idéntico, muy cercano a la pieza original, para que la comunidad lo pueda tener también, digamos, en exhibición, verlo, sin dañar el documento original. Eso es algo muy importante. ¿Hay el acuerdo que la Iglesia Católica tenga el resguardo de esta pieza? Bueno, ahorita... ¿La debe tener el Ayuntamiento Municipal o el INAH en su caso a través de un museo? En este caso, pues bueno, la Iglesia es el custodio de esa pieza por el momento, ¿no? Yo creo que hay muy buena voluntad de todas las partes para que en un futuro se pueda constituir un museo comunitario con el apoyo de toda la sociedad, ¿no? Y obviamente valdría mucho la pena. Por otra parte, en la administración pasada, el presidente municipal, Gustavo Barrios Cabrera, realizó la reconstrucción, la rehabilitación de unos túneles que, bueno, se hicieron, se supone, se cree que
en la etapa de la colonia como escape para los eclesiásticos en caso de que hubiera un conflicto. Sin embargo, se señala que no tiene ni los permisos de antropología y que no tiene ningún documento que le dé validez para esa construcción. Sin embargo, lo hicieron. Y ahora, se habla que se tienen que destruir y que eso costó más arriba de 5 millones de pesos. Y ahora volverlos a rellenar cuesta otros 5 millones de pesos. Bueno, yo ahí desconozco en ese caso la cuestión que usted me está comentando. Lo único que puedo decir es que túneles están abajo de la iglesia. Es que muchas veces este tipo de obras ponen en riesgo las construcciones actuales, ¿no? Entonces eso se tiene que evaluar pues muy de cerca con los especialistas del Instituto de Antropología. Okay. Bueno, pues dentro de su agenda de trabajo, ¿qué otras acciones va a hacer aquí en estos municipios de la Sierra Norte de Puebla? Bueno, se tiene también pensado hacer conservación y rescate arqueológico, principalmente en algunas cabeceras, en juntas auxiliares. Lo que se tiene pensado hacer ahorita por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Sierra Norte de Puebla son trabajos de salvaguardia, de rescate y salvamentos arqueológicos en varias juntas auxiliares. En este caso concreto estamos hablando de Yogualicha, en Huetzala. Ahí se está haciendo un rescate arqueológico para preservar los vestigios arqueológicos que tenemos ahí. Eso es por el momento. Probablemente en un futuro trabajemos también algunas investigaciones en Teteles de Ávila Castillo. Estamos de la mano con las autoridades locales para asistir, hacer supervisión arqueológica en varios municipios de la sierra, como es Zacatlán, Chignahuapan. En el caso, por ejemplo, de Huauchinango, que hay unas pirámides que están abandonadas, que eran del rey Nopalchi, ahí en esta comunidad de Huauchinango, que es Nopala, que parece que está abandonada, o sea, no ha habido intervención del instituto. Lo que pasa es que desgraciadamente muchos de estos terrenos son propiedad particulares, ¿no? Entonces ahí necesitamos nosotros como instituto tener el apoyo de las autoridades locales, tanto juntas auxiliares como gobiernos municipales, para proteger estos sitios, ¿no? Entonces es un trabajo titánico que se tiene que hacer, ¿no? En su momento tendremos alguna plática con las autoridades locales de Huauchinango, pues para ver qué medidas de salvaguarda podemos establecer con estos sitios arqueológicos que muchas veces están siendo destruidos o afectados por ignorancia, ¿no? Porque la gente utiliza las piedras para sus bardas, para sus casas, para los tejorrales, pero no se dan cuenta que son verdaderos promontorios sagrados, templos antiguos, ¿no? Que conviene mucho la pena resguardar. Entonces, en su momento tendremos acercamiento con las autoridades, porque sí quiero recordar que todas las autoridades locales y municipales, así como las autoridades estatales, son coadyuvantes con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la salvaguardia del patrimonio. Entonces, como instituto no podemos tomar medidas aisladas, tienen que estar de la mano con las autoridades locales y establecer un vínculo con la comunidad principalmente. Finalmente, el pasado domingo en el Club Rotario se llevó a cabo una asamblea. Esta asamblea es del grupo que apoya a Claudia Sheinbaum para que sea guardiana a nivel nacional de la Cuarta Transformación. Es la plataforma de Claudia Sheinbaum, y estuvieron toda la gente de Alejandro Armenta, estuvo Pepe Camacho, estuvo su mamá, que Rosy Camacho, que va a ser la coordinadora distrital. También se entregaron por parte del delegado nacional Abraham Borden a cada uno de los miembros activos y simpatizantes de Claudia Sheinbaum, que van a ser los enlaces de la plataforma de Claudia Sheinbaum. Y lo que llamó la atención, pues dos personajes, uno de Juan Galindo, Alan Martínez,
y el de Huauchinango, que es el Chato Rodríguez, que se va a convertir en el coordinador estatal. Y tenemos pues parte de la toma de protesta en este importante evento por parte de Abraham Borden, que es el delegado nacional de esta plataforma de Claudia Sheinbaum. Y tenemos las imágenes para compartirlas, por supuesto, con ustedes. Martínez, que es el coordinador de Claudia Sheinbaum en el municipio de Juan Galindo, ya le están dejando tareas, sobre todo en el tema de ser guardianes de cómo se utilizan los recursos públicos en su municipio. Cuéntanos cómo vas a hacer esa labor en esta encomienda que te dieron el día de hoy. Buenas tardes a todos, ¿cómo estás? Mira, quiero comentarte y empezar diciéndote que el motivo por el que estamos aquí es apoyar a la doctora, que es un apoyo que le podemos dar porque ella conoce las problemáticas que tenemos aquí en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Y yo, como un enlace, podemos hacer llegar de manera directa la problemática que tenemos, especialmente en mi municipio, en Juan Galindo. Ella conoce perfectamente esta problemática porque estamos geográficamente cerca de la Ciudad de México. Entonces, vamos a tratar de llegar directamente con ella, exponerle todos los problemas y presentarle los proyectos políticos que tenemos para nuestro municipio. Basados en el proyecto turístico, yo hablé con el delegado nacional, le hice llegar un proyecto turístico en el cual es un proyecto para tener derrama económica en nuestro municipio. Vamos a estar muy cerca de la doctora, pero así como nosotros estamos comprometiendo con ella, también le vamos a pedir que ella se comprometa con nosotros, que se comprometa de manera directa a trabajar de la mano con nosotros, municipios de la Sierra Norte de Puebla. En el sentido de que vas a ser también guardián de la optimización de los recursos, ¿cómo vas a evaluar el trabajo del presidente municipal, Max Muñoz? El tema del presidente municipal de nuestro municipio no lo quiero tocar muy a fondo, ¿no? Vamos a estar pendientes como todos. Sin embargo, hay actos de corrupción por parte del DDE. Como todos los habitantes de Juan Galindo, tenemos que estar alertas del trabajo que realiza el actual presidente municipal. Es una autoridad y estará para dar resultados. El tema de corrupción, yo creo que en los tiempos políticos ahí vamos a dar cuenta si verdaderamente su proyecto fue a buen término o desgraciadamente está terminando mal, ¿no? En el caso de que llegues al poder, ¿lo vas a solapar? Pues mira, sabedores de que los actos de corrupción, todo Juan Galindo lo sabe. Aún no son los tiempos, ¿no? Esperemos que verdaderamente podamos llegar a representar a nuestro municipio. Y mira, yo creo que las autoridades correspondientes se van a encargar de hacer su trabajo, ¿no? Actualmente él es el presidente municipal, merece los respetos de mi persona y las autoridades son las que van a evaluar su desempeño como funcionario. Se robó la lana del presupuesto del agua. Mira, en el tema del agua es un tema muy delicado en el municipio, muy, muy, muy delicado en el municipio. Efectivamente, ahorita hablamos con el delegado y hicimos llegar también el proyecto del agua. Agua, somos totalmente privilegiados de vivir en la Sierra Norte del Estado de Puebla, porque agua tenemos. La tarea que hay que hacer es hacerla llegar a los habitantes. Entre tu agenda política, ¿cuáles son las primeras acciones como representante de Claudia Sheinbaum que vas a realizar en el municipio? Mira, yo voy a hablar con la gente de mi municipio. Yo quiero que la gente de mi municipio me externe sus ideas y por medio de este enlace que yo voy a tener con la candidata a la presidencia de la República, si así llega a ser la candidata, que esperemos que sí, bueno, de manera directa le vamos a llegar a hacer llegar las peticiones, ¿no? Queremos que nuestro municipio, específicamente Juan Galindo, ya no sea un municipio de paso. Queremos que el turismo llegue a mi municipio. ¿Para qué? Para que de esa manera haya un desarrollo económico grande. Bien. ¿Algo más que quieres comentarnos? Bueno, muchas gracias por haber asistido aquí a este evento y pues como enlace vamos a estar vigilantes. Vamos a apoyar, pero también vamos a estar vigilantes, ¿no? De que todas las propuestas de nuestros habitantes sean externadas a la doctora. De esta manera nuestro municipio pueda crecer como se merece. Gracias. Tenemos las imágenes de la toma de protesta, ingeniero, a ver si las podemos compartir con nuestros amigos televidentes. Vamos a suscribir el compromiso que asumimos a partir del día de hoy, donde vamos a defender, estiramos todos nuestra mano, donde vamos a defender todos la cuarta transformación, la consolidación
de los gobiernos de la 4T, pero sobre todo que nos comprometemos a acompañar, a suscribir y a apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en el movimiento de Claudia por México. ¿Se comprometen? Sí. ¿Protestan llevar a cabo las funciones que como integrante de Claudia por México se suscribe en cada uno de las acciones que como mexicanos en defensa de la democracia y en apoyo a las mujeres vamos a llevar a cabo? Sí. Sí. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Y un fuerte aplauso. Vamos a continuar con el programa para seguir suscribiendo este mensaje. Bueno, pues estas imágenes y sobre todo el trabajo que vienen realizando de este grupo, que por supuesto son la gente, los simpatizantes de Alejandro Armenta, para que sea el guardián de la Cuarta Transformación en el Estado de Puebla, pues pues habla de la serie de acuerdos que se están llevando a cabo pues a nivel ya nacional y estatal. Con esto, de alguna manera, Alejandro Armenta pues se tendrá que someter sobre todo a las decisiones y tendrá que llegar a acuerdos con el Ejecutivo Estatal, con Sergio Céspedes Peregrina. Y es que recordamos que pues Sergio Céspedes Peregrina también está apoyando a Claudia Sheinbaum, pero para guardián de la Cuarta Transformación está apoyando a, por supuesto que a Julio Huerta, y también los 217 municipios. Con esto, pues seguramente pues va a haber una nueva reconfiguración, sobre todo en el tema político de los aspirantes a ser candidatos a la gubernatura por el Estado de Puebla. Y vamos a ver en qué posición también queda, sobre todo Ignacio Mier, que está pues también luchando con todo para ser el guardián de esta Cuarta Transformación y buscar la candidatura hacia la gobernatura. Así las cosas. Y bueno, pues tenemos también una entrevista pendiente ahí, sobre todo de la semana pasada, en donde estuvimos en el Senado con Alejandro Armenta. Y bueno, lamentablemente, bueno, Alejandro Armenta pues no le ha ido muy bien, sobre todo con sus amigos. Mario Marín se encuentra en el bote, acusado sobre todo de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho, usted lo recuerda, en el segundo año de su gobierno en el Estado de Puebla, pues le estalló pues esta crisis, una serie de grabaciones que aparecieron en el diario La Jornada, en donde señalaba pues la relación que tenía con Kamel Nassif, y donde pues se hablaba de, sobre todo, de enjuiciar a Lidia Cacho. Esta situación derivó pues en toda una serie de denuncias en contra de Mario Marín por el abuso de autoridad, y sobre todo en una encomienda en las autoridades judiciales para que torturara a Lidia Cacho. La situación que ha derivado en un proceso, finalmente está en un proceso de una condena a Mario Marín. Y por otra parte, pues otro de sus amigos de Alejandro Armenta, pues es Javier López Zavala, es gobernador, es candidato, perdón, a la gobernatura del Estado de Puebla, y que finalmente pues también tiene un proceso donde es acusado de haber asesinado a su esposa allá en la ciudad de Puebla. Otra de las situaciones que vivió también otro de sus amigos, pues es el tema de Samantha Martínez, que finalmente pues fue acusada junto con uno de los choferes de Rafael Gutiérrez Alpizar, debe estar involucrado en un tema de un secuestro en Tlaxcala. Con esto, pues tres personajes
amigos cercanos y que, por ejemplo, el último caso de Samantha, que le estuvo apoyando a través de la red de los jóvenes, que estuvo apoyando a Alejandro Armenta en el pasado proceso que quería ser gobernador, pues quedó también pues ya fuera. Esa es la situación a veces de Alejandro Armenta, que sea él se ha desmarcado de Javier López Zavala, de Samantha, y que busca ser gobernador. Y recientemente, pues el coordinador de asesores del Senado de la República, el Choco, mejor conocido como el Choco, que también compró pues, un auto de alta gama que les costó cerca de 3 millones y parece que pues, la unidad de inteligencia financiera detectó pues, una serie de transacciones que finalmente pues, no tuvieron un desenlace, pero sí provocó que este coordinador de asesores de Alejandro Armenta quedara pues totalmente fuera ya de su cargo y tuvo que nombrar a un nuevo coordinador del Senado. Así las cosas con Alejandro Armenta, y bueno, estuvimos en el Senado y platicamos con él acerca del tema de las encuestas, que hubo una lluvia pues, la semana pasada, ¿no? Como cerca de 10 encuestas, donde a él lo ponen en primer lugar, en posicionamiento, en simpatía con la gente, en la intención del voto. Pero el tema de las encuestas es que muchos pues, las han traído del brazo. He visto muchos candidatos a nivel municipal, incluso Javier López Zavala, que decía que este arroz ya se había cocido en su cierre de campaña y que se sentía ya casi seguro con la victoria. Finalmente, pues ya en el proceso de elección constitucional le gana Rafael Moreno Valle. Así las cosas, y bueno, finalmente la mejor encuesta es la que da la ciudadanía con su voto el día de las elecciones. En ese sentido, pues tuvimos la oportunidad de platicar acerca de este tema y otros con el senador de la República, con Alejandro Armenta, que es el que también preside esta Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, y esto fue lo que nos comentó. Los hermanos Ramos son los que donaron esta escultura que pusimos acá de los tres cuadros. Y aquí, ahora, venga. Licenciado. Que nos comente un poquito, senador, bueno, el día de hoy, en este programa, por amor a Puebla, pues artesanos de Zacapuac, La Cruzana, San Miguel, la región, pues vienen a exponer sus productos. Contento porque de principio a fin todos los rincones de Puebla llegaron al Senado de la República. Hoy Zacapuaxtla, pero también estuvieron hermanos de Cuetzalan, han estado hermanos de Ixtepec, han estado hermanos de Chiautla, han estado de todo el estado. Más de 2,300 artesanos han venido en este año que yo he sido presidente del Senado de la República. Y lo mismo los chiles en nogada, que el mole de caderas, que las chalupas, que el mole poblano. Han disfrutado las y los senadores de la riqueza de Puebla. El perímetro está lleno de galerías externas, son 65 galerías, ya estuvo la universidad, ya estuvo el barrio del artista con todos los pintores, artistas, y vamos a cerrar la próxima semana con una expo de Quiero Puebla, y para mí es un gusto enorme porque somos mixtecos, yo soy mixteco, pero también tengo sangre acatzinca, náhuatl, y en este sentido mis hermanos de la Sierra Nororiental son un ejemplo. Acabo de estar en Zacapuaxtla el día sábado y después me fui a Ixtepec, y hace 15 días estuve en Cuetzalan y estuve en Zacapuaxtla y en Jonotla. Y este fin de semana estuve en Acatlán y en Iscaquistla, caminamos el estado. Son mis hermanos, yo los quiero mucho, gracias a ellos estoy donde estoy, y para mí ellos son lo más importante en términos políticos. Por eso todo el año, aunque nos critican y nos han dicho que hemos llenado a Puebla el Senado, no me importa, porque cuando la presidencia de la mesa está en manos de un hermano de Chiapas, se llena el Senado de Chiapas. Cuando un hermano es de Michoacán y es el presidente de la mesa, se llena de Michoacán. Y hoy, un hermano poblano es el presidente de la mesa, pues tenía que llenar de Puebla. Así es que estamos muy contentos de que estén acá. Alejandro Armenta, hoy se va a discutir en la Cámara el tema de la educación. ¿Cuál va a ser su postura frente pues, a lo que han dicho los grupos opositores, de que esos libros no sirven y se tienen que quemar?
Bueno, ya el maestro, que es maestro de escuela, yo soy alumno de escuelas públicas, y debo decirles que hoy manifestamos nuestro apoyo total al presidente, porque los maestros, a decir de ellos, el día lunes que estuvimos en Puebla, manifestaron que el libro de texto es un documento que sirve para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no es el único. Es un instrumento que cuando hay gobiernos panistas, priistas, ahora de izquierda con Andrés Manuel, los matices de los textos pues tienen variaciones, pero la ciencia, la racionalidad y los métodos que utilizan las Naciones Unidas para el desarrollo y la educación y el combate a la pobreza y la marginación son los mismos métodos que utilizan. Los libros de texto fueron producto de más de 300,000 maestros participando en asambleas en todo el país. Eso lo han manifestado los líderes sindicales. Y claro, nosotros entendemos que más bien es una postura electoral previo al proceso del 2024. Y al presidente, pues ya no saben qué endosarle. Si hace erupción el volcán, o se lo endosan al presidente o me lo endosan a mí, porque pues yo soy de ese lado del volcán de Puebla. Y hay una granizada y también quieren culpar al presidente. Hay que tener seriedad y el presidente está haciendo un gran trabajo, está recuperando el país para México, como nunca tuvieron que pasar 40 años para que se construyera una refinería, Dos Bocas, ya está a punto de funcionar. Deer Park, ¿cuándo íbamos a pensar? ¿Ustedes creen que si estuviera gobernando el PAN, se hubiera comprado Deer Park? Ya hubieran desmantelado las 6 refinerías que tenemos, las modernizó el presidente, el tren interoceánico, el gran proyecto que desde la época de Porfirio Díaz no se construía un kilómetro de vías férreas. Hoy tenemos el renacimiento del ferrocarril en nuestro país. Así es que hay muchas Alejandro, cosas en el tema de tu proyecto de ser guardián en el estado de Puebla de la Cuarta Transformación, hemos visto una lluvia de encuestas de firmas serias, de empresas serias, pero también vimos algunas, Patito, te ponen en primer lugar en las encuestas, encabezas esas encuestas, pero sin embargo recordemos que Zavala también encabezaba las encuestas y también perdió. Yo soy poblano. ¿Qué nos podría decir? Yo soy dos veces poblano, lo digo con mucho respeto, y cada quien tiene un papel. Yo no critico a nadie y yo no critico las encuestas, pero la más importante de las encuestas es la que escucho caminando. Yo camino en los tianguis. Nadie, con respeto a todos, nadie camina en los tianguis como nosotros lo hacemos con las y los poblanos. Y no es una dádiva, no es un acto gracioso, es un sentido de identificación, porque yo crecí en un tianguis. Yo crecí en el tianguis de Acatzingo. A los 9 años iba a hacer trueque al tianguis. Entonces, yo... Hay la confianza de que tú seas el guardián del estado de Puebla de la Cuarta Transformación. Lo que los poblanos digan y la madre tierra. Ya no puedo decir de Dios porque está penalizado. Ya me dijeron los abogados que no puedo hablar de Dios, pero entonces no puedo decir que lo que Dios diga, pero sí la madre tierra y lo que las poblanas y los poblanos digan. Vox Populi, Vox Dei. Pero por otro lado, hoy la Concanaco se ofrece especialistas para la revisión de libros de texto gratuito. ¿Qué opinión le merece? Está bien. ¿Está más? Está bien. Gracias. Bueno, pues este fue el senador. Tenemos a Miguel Ángel Ánimas, que es el director de Zapa, esta empresa del servicio de agua y alcantarillado de Huauchinango, que nos habla acerca de, bueno, del tema de cuidar, sobre todo poner la basura en su lugar. Lamentablemente con estas lluvias, pues todos los drenajes se tapan y bueno, pues eso también obstruye de alguna manera también el sistema de agua potable. También el tema de cuidado de las zonas donde se generan estos manantiales y que abastecen de agua a Huauchinango, los programas de reforestación y sobre todo las autoridades que les corresponde cuidar que no talen los árboles. Y ese también es un tema que pues preocupa a la gente, porque sabemos que estamos dentro de un polígono de zona protegida
y lamentablemente pues simplemente las autoridades de medio ambiente y ecología no hacen presencia o no cuidan. La tala es una actividad que se realiza en forma clandestina y son cientos, miles de árboles que siguen sacando de estas zonas boscosas. Así las cosas, y bueno, pues esto es lo que nos dice el director de SAPA respecto a los trabajos que viene realizando al frente de este organismo operador del agua potable. Bueno, estamos aquí con el gerente de SAPA, con Miguel Ángel Ánimas. Ingeniero, parece que ya los dolores de cabeza con el tema del agua ya se solucionaron con las lluvias. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Ya hay suficiente abasto para las diferentes colonias de Huauchinango? Pues bueno, antes que nada, buenos días y gracias por el espacio. Mira, efectivamente ahorita ya los manantiales ya se recuperaron, ya casi al 100%, estamos en un 95% en los manantiales, pero sí, efectivamente el servicio del tandeo ya se regularizó, antes lo teníamos cada 4 días en la parte del centro, se puede decir, ahorita ya lo pasamos nuevamente cada tercer día, pero en las colonias un poquito más alejadas hemos tratado de hacer lo mismo, de dejarlo cada 4 días. ¿Por qué? Porque si lo dejamos ahorita, para que igual a cada tercer día, nada más les vamos a estar dando por horas. Entonces, y así con cada 4 días les podemos dar el suficiente tiempo y el agua suficiente para que puedan almacenar, y en algunos casos les suba hasta sus tinacos. Entonces, ya en cuestión del agua, pues ya prácticamente estamos normales. Pero hoy también otro problema, porque hay muchos detalles. El desabasto de agua ya se regularizó. Ahorita tenemos los problemas de los drenajes tapados. Ahorita con las lluvias y demás empiezan a absorberse los drenajes, por toda la basura, por todo lo que pueda acarrear el agua sobre las calles, se va a las coladeras, y eso hace que se vaya para el drenaje y ocasiona que se empiece a tapar. Y en algunos casos pues se empieza a meter hasta algunos domicilios, ¿no? Porque están tapados, ¿no? El caso fue ayer ahí en la colonia Guadalupe, pues toda el agua que escurrió por las lluvias que ha habido, se tapó una alcantarilla, se tapó el pozo de visita y todo se empezó a regresar a unas viviendas. Ahorita ya tenemos personal ahí para que vayan y que chequen, corten donde tengan que cortar para poder hacer sondeos de drenaje, pero ahorita son los problemas que hemos tenido, pero estamos tratando de atenderlo lo más pronto posible. ¿Cuál sería el llamado a la ciudadanía? Pues ahorita pues no, lo mismo de siempre, ¿no? Tratar de aunque ya hay agua suficiente, pues que la sigan reciclando y demás. Sobre todo ahorita en las alcantarillas, que procuren, si ven alguna alcantarilla tapada o ven algún pozo de visita que se vea que ya se está llenando, pues que nos hagan un llamado para que nosotros vayamos y tratemos de prevenir, para que en el momento de que vengan las lluvias no se tapen y ocasionen problemas mayores. Ingeniero, ¿cuántos metros cúbicos de agua se recaudan en esta temporada de lluvias? ¿Todos tus tanques están ya al 100%? A ver, ¿cómo nos... ¿Cuántos metros cúbicos se recauda? Mira, pues todo, o sea, es variable, o sea, no te puedo decir, ¿sabes qué? Pues tantos metros cúbicos, ahorita se juntaron tantos, mañana o antier tantos, porque no los hemos medido, pero pues obviamente pues es una cantidad considerable que yo creo que... ¿Un aproximado? No tendría, sería un cálculo erróneo para dártelo, ¿no? Porque pues al primero hay que saber la superficie de Huauchinango, saber qué tanto de lluvia, cuántos milímetros por centímetro cuadrado. ¿No tienes esos datos? Entonces, pues sí, ahorita no tenemos esos datos, pero sí te puedo decir que a futuro esa va a ser una alternativa para ir disminuyendo el problema del agua, donde ya tenemos que ver la manera de ir captando el agua de la lluvia para las necesidades básicas. ¿Cuánto Huauchinango, cuánto es el gasto de agua que tiene en sus 40 colonias y en el centro? Aproximadamente en un cálculo real son entre 150 a 250 litros por día por cada habitante. Si tenemos 100 mil habitantes, pues es una cantidad considerable del gasto.
y ahorita los nuestros manantiales pues están, no son suficientes, porque si fuera suficiente les tendría, el servicio se los daríamos diario. Es por eso que se los damos cada tercer o cada cuatro días. Okay. ¿Y cómo va el mantenimiento de todo este sistema de tuberías, que es un problema recurrente, ¿no? Se lo hemos estado dando, sobre todo los manantiales, las alcantarillas, las redes, las válvulas, todo eso lo hemos estado teniendo para ir previniendo todos estos detalles. Ingeniero, en otro tema, pues hay un conflicto allá en esta comunidad de Patoltecoya. No sé si te corresponda intervenir por el tema de los manantiales. La gente se queja de que pues el ingeniero Villa tiene y otras familias tienen el control de esos manantiales, que no les llega agua a la comunidad, incluso ya se han manifestado. ¿Qué nos podrías comentar respecto pues a este tema? Mira, si van a intervenir ustedes para destrabar este conflicto. Mira, nosotros como ESAPA somos una empresa de servicios de agua potable y alcantarillado aquí en Huauchinango, únicamente en la cabecera. Somos el sistema operador para la distribución y almacenamiento del agua aquí en Huauchinango, nada más, cabecera. Cada junta auxiliar tiene su comité de obra, cada junta auxiliar tiene sus faenas y demás para darle mantenimiento, cómo cobran el servicio o si lo cobran o no lo cobran, ya eso es independiente a nosotros. Nosotros únicamente damos servicio, no somos ninguna autoridad para ver quién tiene la razón, quién interviene y quién no. Uh-huh. Nosotros prácticamente nos enfocamos a dar los servicios únicamente. Para eso hay instancias, por ejemplo, en Conagua, en Conagua, a lo mejor también hasta Sella Centra. Pero aquí lo que tienen que hacer es primero es el comité de agua de cada junta auxiliar, después el juez o presidente auxiliar, y ya por consiguiente ya vienen al municipio. Y de aquí se van a las demás instancias estatales o federales. ¿No te han pedido apoyo, algún asesoramiento? Aunque si me lo piden, obviamente estamos a la disposición para dárselas. Pero no somos nosotros quienes los que podrían dar una solución. Ok. Muy bien. Ingeniero, pues algo más que quieras comentarnos en el trabajo que viene realizando en el tema del agua, que la verdad que se ha convertido en un problema. Ya pasamos la etapa de hastiaje y bueno, ya con esa ayuda parece que se resuelven los problemas. Mira, lo que sí te puedo decir es que el problema del agua no es nada más municipal, no es estatal, no es nacional, es mundial el problema del agua. Se van a tener que ir tomando medidas más adelante o futuro para ver de qué manera se raciona más lo que es el agua, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, nosotros aquí en el municipio lo que sí les pedimos es de que se pongan al corriente con sus pagos. Se pongan al corriente con sus pagos, porque nosotros no dependemos de ninguna institución, ni de una dependencia, quien nos proporciona recursos para el mantenimiento de las líneas o de las redes. Nosotros como ESAPA tenemos que ser sustentables con nuestros propios recursos, y nuestros recursos son lo que la gente paga. Y si la gente no paga, pues obviamente nos vemos en el problema de poder cubrir con todas las necesidades que se tienen, ¿no? Como por ejemplo las reposiciones que se han quedado pendientes, y no nada más de nosotros, sino que las administraciones anteriores han quedado y las hemos tratado de ir solventando, pero el recurso es con el que nosotros estamos batallando para poder cubrir todas esas necesidades. Entonces sí les encargo a la gente de que vayan, de ponerse al corriente. Aún así nosotros vamos a seguir con los cortes, ya no hay tolerancia en cuestión de que si deben y no sé, no pasa nada. Aquí ya tenemos, ya empezamos a tomar medidas en donde ya vamos a restringir los servicios, ya los estamos empezando a restringir, y que vengan, que se acerquen. Yo sé que la situación económica no está tan fácil para todos, ¿no? Pero sí, necesitamos que vengan, que hay una intención de pago, que hay una intención de que pues también les preocupa poder ponerse al corriente, porque a veces le damos más prioridad, por ejemplo, al saldo de nuestro celular, al internet en la casa, sabiendo que si sin saldo y sin internet podemos subsistir, pero sin agua no. O sea, entonces el servicio del agua es el que siempre se queda al último. Entonces yo sí les hago un llamado a la ciudadanía de que por favor vayan poniéndose al corriente, vayan viendo de no desperdiciar el agua, y si aún así, aunque tenemos, se puede decir entre comillas, lo suficiente ahorita,
si hay alguna persona que está desperdiciando o que hace mal uso del agua, que nos la reparten. Y nosotros tomaremos esas medidas porque no es justo de que en algunas partes sufran, aunque haya lluvia, y en otras partes se den ese lujo de desperdiciar. Ingeniero, el daño ecológico exactamente es mundial. Hay un problema de tala inmoderada y de explotación también de los recursos naturales, como es la extracción de la arcilla. En ese sentido, pues, ¿cuál es tu evaluación con respecto al personal que se encarga de cuidar que no haya tala inmoderada en esta zona? Mira, y que estamos en un polígono de una zona protegida. Mira, nuestras fuentes de abastecimiento están en el municipio de Aguazotepec. Ahí con ellos, con los ejidos, hace un año pudimos a poner nuestro granito de arena aportando unas plantas para la reforestación. Este año nuevamente vamos a empezar a trabajar ahorita con el municipio de Aguazotepec, con el municipio de Tenejac, con la Junta Auxiliar de Tenejac, con el ejido de Tenejac. Son con ellos de que también ya nos pusimos de acuerdo de qué manera vamos a aportarles más arbolitos para que se siga reforestando. Y poco a poco vamos a ir reforestando con los demás ejidos como lo hicimos el año pasado. Pero volvemos a lo mismo. Para ahorita nosotros el problema o la situación económica es lo que nos está afectando y lo que nos está poniendo un tope para poder hacer todo lo que sea necesario para... Amigos televidentes, pues es la información que, por supuesto, como siempre, con mucho gusto compartimos con ustedes. No me resta más que invitarles a que se queden aquí con la programación de Canal 25, Canal Cultural de Huauchinango. Yo soy Francisco Alberto Lechuga Naranjo y nos vemos en la próxima edición.